Bienvenidos a Salud en Casa. Hoy os traigo una clase de entrenamiento de fuerza. Igual, la misma estructura que ya hicisteis conmigo, aquel que lo hicisteis en tiempo pasado. Los materiales que vamos a utilizar hoy son los mismos que hemos utilizado los días anteriores. ¿De acuerdo? A saber, un palo de escoba, dos garrafas de agua, dos botes de detergente líquido o de limpiador de hogar o dos Tetra Bricks, dependiendo de la fuerza que tengáis, una esterilla y aquellos que tengáis gomas en casa podéis coger perfectamente la goma. Bien pueden ser gomas abiertas de Pilates o super bandas de estas que son cerradas de Carlón, como queráis, porque podéis trabajar perfectamente con ella el curl de bíceps, que es lo que vamos a hacer, uno de los ejercicios que vamos a hacer en la clase. Bien, la estructura de la clase, ya sabéis, una parte de movilidad, una parte de calentamiento y la división del entrenamiento o de la parte principal del entrenamiento, que va a ser tren inferior con un ejercicio de abdominal, parte anterior del cuerpo con otro ejercicio de abdominal y por último la parte posterior del cuerpo con el tercer ejercicio de la zona del core, de la zona del centro, del abdomen. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar con los movimientos o con la parte de movilidad. Vamos a empezar siempre desde abajo hacia arriba. Empezamos poniendo de puntilla para dar movilidad a la parte del tobillo, que vamos también calentando ya los gemelos. Ahí bien. Vamos a hacer ahora, si estuviésemos pisando una colilla, semirotaciones del tobillo, lado contrario, bien. Vamos ahora a trabajar la zona de la rodilla. Vamos a hacer, sin llegar a la zona anterior completa, un cuarto de sentadilla, con el cuarto de llegar inclinado hacia adelante. Trabajamos movilizando a su corazón, que se vaya lubricando y sobre todo preparando a los músculos y tendones para la clase. Bien, arriba, zona de la cadera. Empezamos haciendo flexión lateral, como veáis. Vamos abriendo también ya ligeramente la punta del pie hacia afuera. Vamos a hacer un ejercicio que la señora sumo, que vamos a trabajar a las 4 y 1, y necesario que haya una rotación de la piel. Bien, bien. Vayamos, cuidado de frente, 3 4 veces, y ahora ya, vamos, ejercicio. Ahí. Punto el pie hacia afuera. Haciendo. Bien, y ahora la vía hacia atrás. Eso es, bien.
¿Vale? Lateral. Fuerte. Hacia adelante. Vale, cajón, que es aquí. Ahí, bien. Que es otro de los ejercicios en los que vamos a trabajar. El cajón lateral. El trapecio, tú, aguanta. Baja. Baja. Baja, otra. Baja, última. Baja y al regalo, hay que aguantar 10 segundos, fuerte, quiero más bien. La escápula. 3, 2, 1. Vale, si nos iba a faltar el cuello. Decimos no. Cuidado al otro lado. Vale, vamos a empezar ahora ya con una parte un poquito más para subir pulsaciones, ¿de acuerdo? Que sería el calentamiento. Voy a bajar un pelín el teléfono para que se vea bien los pies, bueno, un poquito más la parte del suelo, porque vamos a hacer un ejercicio que es necesario que se vea bien el suelo. Sobre todo que veáis cómo se suben las rodillas del suelo. Se llama apretar talones en prono para el trabajo de glúteo y isquiotibial, entonces sería bueno que me viese bien. ¿De acuerdo? Pues nada, cojo las cosas, preparamos rápidamente. Tened a mano para el calentamiento los dos bricks o los dos detergentes de líquido, como queráis, y la esterilla. ¿Vale? Pues venga, ahora digo, vamos a darnos las cosas y empezamos. Bien, vamos a empezar con 15 sentadillas que vamos a hacer con los detergentes, ¿de acuerdo? O con los bricks. Nos vamos al lateral y hacemos la sentadilla. 15 sentadillas. Desde aquí, abre un poquito las piernas. No hace falta bajar mucho, ¿vale? Hacemos media sentadilla, ¿no? Para la recta. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, quedan 3, quedan 2, queda 1, no queda ninguna. Peso muerto para isquiotibiales, pierna recta y bajamos. Ay, pues me hacemos muy lindo de palo. Hacemos 10 repeticiones solamente. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 5, 9, pino ligeramente y bien, la espalda recta, eso es. Ahora vamos a trabajar que tenemos aquí los detergentes cogidos, la flexión del codo. 1, 2, 3, 4, vamos, bíceps, 5, 6, 7, 8, 9, queda 2, queda 1, no queda ninguna, suelto y voy a hacer 10 flexiones con las rodillas apoyadas en el suelo, ¿de acuerdo? No me faltan más porque estamos, recordad, estamos calentando. Apoyo rodillas. Cojo la cerilla, una manta o algo de ahí. Ahí. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien. Y ahora, ¿cómo vais? Aquí.
cogemos el detergente, brazos estirados y ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, el que nos queda, muy bien. Remo, hacemos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 4, 3, queda 2, queda 1, no queda ninguna, arriba, volvemos de nuevo. A la sentadilla, por un lado esto, y otras 15, igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del tirón. Ahora vamos a modificar un poquito. Peso muerto, igual, debajo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, siempre espalda bien recta, ¿de acuerdo? 7, 8, 9 y 10. Flexores de codo, bíceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, queda 2, queda 1, no queda ninguna. Esto de un lado. Volvemos de nuevo a las flexiones con rodillas apoyadas. Ahí. Y ahí. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos vemos sentados. Cogemos para seguir trabajando, calentando los tríceps. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 11 y 12, ¿vale? Hacia arriba. Y luego quitamos de nuevo para hacer remos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, como digo arriba, 14 y 15. Bueno, dejamos las cosas. Bien, vamos a entrenar ahora. Aquí al lado. La garrafa de agua que la vamos a utilizar para hacer la sentadilla. Podéis coger una o coger las dos si queréis tener más peso. Y ya vamos a empezar a hacer la parte principal de la clase. Empezamos a recordar con pierna.
Ordenamos esto, lo quitamos de un medio y empezamos a tope. Bien, la parte principal, como ya he dicho, va a estar compuesta, la parte de pie, claro, va a estar compuesta por tres ejercicios, que son sentadillas de rebotes, que ahora explicaré cómo es, apretar talones en prono, que sería tumbado sobre la esterilla, y el último que sería sentadilla sumo más alto. Es una sentadilla sumo, un squat jump, igual, pero en el que estamos en sentadilla sumo. ¿Cómo sería sentadilla dos rebotes? Pues mirad. Esto de aquí sería, hago una sentadilla, hago una, dos, esto es una, un, dos, estos son dos, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente ejercicio, me voy a tumbar para que veáis, sería cruzando una mano sobre la otra, ahí se me ve, así, ¿no? Más o menos, eso, bien, desde aquí, ahora aprieto talón contra talón. Y subo, doble, uno, dos, ¿vale? Tres. Trabajamos tanto glúteo como isquio. Hay que estar fuerte el talón contra otro talón. Y el que he dicho, el sumo jump o sumo squat jump, desde aquí y ahora bajo. Y la siguiente, uno, ¿vale? Dos. ¿Vale? Es muy similar a la sentadilla de rebote, lo que pasa es que se hace en todo un brujo. Una y a la siguiente es con salto. ¿Vale? Pues empezamos. Si quería hacer la primera sin peso, lo podía hacer. Yo voy a coger uno al principio. Ahí. Preparado. Empezamos. Sentadilla de rebote. Un, dos y arriba. Un, dos, y arriba. Un, dos, tercera. Hay que hacer 10. Un, dos, cuatro. Un, dos, quinta. Un, dos, sexta. Un, dos, séptima. Un, dos, octava. Un, dos, novena, última. 1, 2, décima. Bien. Ahora vamos a apretar talón en prono. Igual. Si repeticiones manteniendo arriba un poquito. ¿De acuerdo? Un segundito más o menos. Ahí. Apretamos. Y ahora. 1.8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 y aguanta. 5, 4, 3, 2, 1. Arriba. Sentadilla. Dos rebotes. Y ahí va. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, venga arriba, eso es. 1, 2, 8, ahí aguantamos. 1, 2, 9 y la última. 1, 2 y 10. Bien. Dejamos la botella de agua. Igual. Vamos a aumentar ahora en 2 el trabajo de glúteos. Preparar talones. 2, 2. Ahí. Vale. 10, 2 más. 11 y 12. Bien. Abdominales. 15 grumos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí abajo, dos,
Y ahora, 3. 2. Y ahora, 4. 2. 5. 1. 2. 6. Uy, me está moviendo. 1. 2. 7. 1. 2 rebotes. Y ahora, 8. 1, 2, 9, 1, 2, 10, 1, 2, 11, y la última, 1, 2 y 12. Ahí soltamos la botella de agua. Vamos boca abajo. Yes!
1, 2, 11, venga, 4, 2, 12, 1, 2, 13, 1, 2, 14, 1, 2, 15. Bueno, dejamos a los niños. Lado. 12 flexiones de la cadera, apretando los talones. Y arriba. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, venga, arriba, 9, este es el segundo fuerte, 10, 11, la última, y 12. Vamos con los squats. Hacemos para jump. 15. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13, 14 y 15. Que no fiera, ¿no? Siento patata. Se rota un montón. Estoy haciendo la trampa. Ay. Última cinta. Una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y aguanta, 4, 3, 2, 1, vale, respiramos, traguito de agua, nos tiramos el sudor y vamos por la parte anterior. Bien, muy bien, buen trabajo chicos, os animo a seguir así. Bueno, vamos ahora con el trabajo de la parte anterior del cuerpo. Vamos a hacer 10 flexiones, pero manteniendo 3-4 segundos la isometría. La aguantamos en los 5 y la aguantamos en los 10. Es decir, hacemos 5 repeticiones, aguantamos 5 repeticiones y aguantamos 3-4 segundos. ¿Vale? El segundo ejercicio que vamos a hacer es un cajón lateral, que es desde aquí y cerrar, ¿vale? Eso lo vamos a hacer con los detergentes, ¿vale? Está aquí así. Una. Dos, ¿vale? Vamos a hacer 10. Después hacemos un curl con barra, porque no podemos hacer otra cosa. Podemos trabajar en martillo si queréis. Pero claro, tiene que ser con menos peso. Si hacéis con esto, podéis hacer el martillo, ¿vale? Aquí, o lo podéis hacer un curl clásico. Si lo hacéis con la barra, con el palo de escoba, ya sabéis. Desde aquí, ponerlo para que no se caiga. Ahí. De aquí,
Y arriba, ¿vale? Y por último, el abdominal, que va a ser un Gracian Twist. ¿De acuerdo? Empezamos con las flexiones, recordad. 5, nos quedamos a la mitad aguantando. 3 segundos. 5. Y aguantamos. 3 segundos. Pues empezamos. Nos colocamos. Ahí. Y allí va. 1, 2, 3, 4, 5 y la cuento. 1, 2, 3, y ahora 5, 1, 2, 3, 4, 5, la mitad, 2, 3, vale. Arriba, el cajón. De aquí. 1.
Y bien. Soltamos. Con la barra. Ahí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dos. Once. Doce. Casa twist. Cogemos el bote. Igual que antes, 12. Y hacer también así. Una. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Diez, dos. Once. Once. Doce. Y doce. Al centro. Arriba. Treinta segundos. Vamos. Quedan 15 segundos. Vamos, 10. Vamos a las presiones. Última serie. Vamos a una cuarta. Vale, ya vale. ¡Preparados! Y ahí va. Una, dos, tres, cuatro, cinco y anda. Una, dos, tres, cuatro, cinco y anda. Bueno, móvil, móvil. Se saca. Bien. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Muy bien. ¿Qué le dice? La banda. Ya. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos. Diez. Once. Doce. Vamos, gracias. Vamos. Sí. Me cabe, me cabe. Una cuarta serie. Ahí vamos. Una. Dos.
2, 3, 3, 4, 5, 6, cambia, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Un segundito. Y la última serie. Bueno,
Pues ahora toca la parte posterior. Seguimos igual. La barra con los bidones para hacer un remo más remo alto. Después haremos un press Arnold que vamos a hacer con los detergentes. Lo podéis hacer sentado en una silla. Yo vamos a hacerlo mejor en la silla para que veáis cómo es. Y por último un press francés. ¿De acuerdo? Vamos al fondo para la semana que viene. ¡Ea! Pues preparamos las cosas y al lío. Voy a traer la silla y empezamos. Bueno, vamos ahora con la parte posterior del cuerpo. Ya en la última, esta hacemos tres series. ¿Qué vamos a hacer? Un remo. Agarre pronado, que lo llamamos a la barriga, más un remo alto. Vamos a hacer 8 más 8. Después hacemos un pre-Arnold, que para eso he traído aquí la silla de la cocina. La mitad. Después hacemos pre-francés con los dos detergentes, como el otro día. Y por último, hacemos una plancha. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar con el remo. Recordad, el remo es 8 más 8. Es un combo. Bien. Cogemos la barra. Para la escoba en este caso. Este lo vamos a poner allá. Ahí. Y ahora mirad. Sería algo así. Y aquí. But Uno, it's no use, uno, 'cause you can't stop dos, it from shining dos, through. tres, It's true, tres, baby, let the cuatro, light shine cuatro, through. If cinco, you cinco, believe it's true, baby, seis, won't you let the light seis, shine through. siete, For ocho, ocho, las modos más, nueve, nueve, diez. 10. Bien. Ahora el pre-Arnold. Lo juntamos en la silla. Cogemos los detergentes. Y esto es. Imaginaos. Abro la ventana. Subo la persiana. Bajo la persiana. Cierro la ventana. Cogemos así. Fácil, aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, quedan cuatro, nueve, diez, quedan dos. 11, 12, ¿y aquí aguanta? 5, 4, 3, 2, 1, vale. Quitamos la silla, tomamos al suelo, perdón, tomamos la espalda. Uno,
Dos, abre plumas. Dos, soltera. Cuarta. Rodilla. Última. La última. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vale. Arriba. Volvemos de nuevo al combo. Le tenemos el tiempo alto. Thank you.
En última serie, de plancha, ya vamos a correr, nos vamos a rezar. Colocamos la tercera, necesitamos hacer 4 series. Pero de plancha no son que 3. Ahí vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Ahí. Dejamos. Serie. Seis, siete,
8, 9 y 10. Silla. Hacemos de Arnold. Vamos a hacerlo ya. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Último de preface. Si haces 10, que el codo vaya hacia adentro, no está cansado. 12, 13, pilas fuerte el bote. 14 y 15. ¡Hala! Bueno, parte anterior acabada. Bajo el teléfono y empezamos a tirar. Bueno. Recuperar, respira un poquito, ¿vale? Ve agüita, se acaba el sudor y empezamos ahora ya con los estiramientos. ¡Vamos! Bueno, para los estiramientos vamos a empezar siempre de abajo hacia arriba, empezando por los cuádriceps, ¿vale? Entonces, vamos a tumbar lateralmente. Vamos a coger la pierna. Y ahí vamos a estirar. 10 segundos suaves. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 segundos un poquito más fuerte. 6, 5, 4, 3. 1 y los últimos 10 segundos al toque, todo lo hay. 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pierna, igual lateralmente. Ahora la pierna. 10 segundos suaves. 10 segundos de más fuerte. 10 al tope. 9, y aquí, ahora glúteo, mira, cruzo la pierna, tiro hacia mí y hacia afuera. Y la pierna,
con el empujo hacia mí y con la mano mira hacia afuera. Por la pierna empujo con la mano mía. Ya el último. A 15 segundos. Posición de la mariposa para tirar a mi core, nos echamos hacia adelante, ahí, a la derecha, a los core, ahora con el pectoral que lo explicamos antes, vamos a hacerlo un poquito más, ¿de acuerdo? Bien. Busca ahí un punto de apoyo. Y ahí. Y ahí el tronco. El otro, igual, intentar tocar un poquito hacia y abajo, con la mano derecha, me rota hacia el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Parte de la espalda, mira, me coloco, aquí, más uno más adelante, por fuera, y voy a entrar, ya, voy terminando. Hacia la izquierda, el pie nasal. Tríceps.
cambio. ¿Ya se me está grabando? Si veis que vais progresando en cuanto al peso, ya está abierto el Decathlon, ya podéis comprar goma si queréis. O bien, arriesgaros y meter un poquito más de peso utilizando el propio palo de escoba con los dos detergentes que tengáis por ahí. Fijáis, por ejemplo, la botella de agua, la fijáis con cinta americana o con precinto y el otro lo ponéis para el lado y ya no se mueve. No tenéis problema de desestabilización. Bueno, pues espero que haya gustado de nuevo la clase. Otra vez empapado en sudor. Eso es lo bueno, eso que se busca, que sea una clase intensa, que lo paséis bien y sobre todo que entrenéis y que os olvidéis un poquito de este confinamiento que llevamos ya pues 66 días. Creo que va. Ya queda menos. Ya queda menos. Chicos, chicas, muchas gracias y ya sabéis. Arriba, hashtag Saúl en casa. Lo buscáis, os proponéis las redes sociales si queréis, ahí. Y sobre todo, lo guay que nos pedía a nosotros, a los técnicos, el pulgar para arriba, demostrando que vuestra clase. Y de verdad, que lo agradecería. Bueno, hasta la próxima. Adiós.